Angie. Bueno, sí, Angie. Ahora ha regresado el 4K y regresaste renovada, cambiada, madura. Eso al menos fue lo que dijiste. Así que necesito de parte tuya que ahora sí demostré de lo que está hecho. No, y le estaba diciendo yo a la Angie, ¿vale? Digo yo, imagínate vos por la condición física que tenés, por el cuerpo y todo. Si vos quisieras y no fueras tan huevona, le digo, te pusieras al nivel de la norma, le digo yo, porque pues sí. Uh-huh. Igual te dijera yo, si vos le metieras capricho a rebajar. Y vos le metieras con todo, vos estuvieras al nivel de cualquier las bichas que... Imagínate que... ¿Cuántos años tenés de estar en el gimnasio? ¿De cumpliste antes que de los 15, pero va, que le metiste a rebajar? 14, 14, 15, 16, 17, 18, 6 años de gimnasio. Ahí, cama, pero ahí rebajamos, engordamos y la hacemos estar, usted sabe. Vaya, pero mira, la zarca bajó y no volvió a subir. Vaya, y ahora Norma, digo, pase por favor al frente, vos para atrás. Y ahora quédense una media luna y la Norma al frente. Norma, usted va a ser la líder prácticamente de motivar a esta bicha. Pero no para criticar, sino para motivar. Porque lastimosamente sabemos que la Norma es competitiva, pero de competitiva que es, que a veces deseara que todas sean como ella. Y es algo que no es posible. El año pasado pasó no, en el combate. Ejemplo, uh-huh. No ponía ella, no dije nada, pero yo agarré a la Andrea, si se fijó. Sí, yo me fijé. Ajá, pero cuando me dijo, yo no puedo, y se quedó, ay Dios, dale. Pero no dice acá. Y entonces, ¿dónde vi que ella ya? Ya no, ok. Jalándola, yo le llamo. Cerrale, bate a la mano. Pero fíjate que después me sorprendió que la segunda vuelta la empezó antes que todos y la terminó antes ella, sola. Vi a alguien de negro, con quién iba yo, le pregunté, ¿y esa que vaya quién es? Ajá. Le pregunté, ¿y esa de negro que vaya quién es? Yo pensé que era la Carmen, porque anda de negro también. Y después me la voy topando aquí, juela, y buscando a llevar, le digo, dos llevo ya, segura, le digo, no, hasta ni le creía, porque esta es la más huevona. Después sí, ya dije yo cuando iba, vaya más o menos, dije yo, no eres nada, dije yo, sirvió mi esfuerzo. Pero sí, yo siento que de ellas deben de poner de su parte. Por ejemplo, la Camila, yo siento que a veces cuando yo agarro a la Camila, sí más o menos le hago. Sí, le mete, ajá. Sí tiene capricho. Ajá, y tiene capricho, pero las demás, si yo les digo algo, siento yo que... Vos no, mujer, papá, quítate de ahí, pasá vos por ahí, Angie. Vaya. Entonces... para dar para eso es la Jenny, uh-huh. Porque aquel día la puse a hacer más o menos las voladas esas y sí las dio. Entonces yo le dije, bicha, vos huevones que soy, se lo dije a ella, porque fíjate que en esto se necesita capricho y coraje de uno mismo. No importa que esté gordita, pero si tu actitud es esa, placa, de ganar, le dije yo, vas a llegar más lejos aquí. Y la verdad es que sí, esta bicha sí me demuestra, hasta en el fútbol me demuestra eso. Ajá. Y creo que sí. Pero es que el problema de ella es que solo es en el momento, cuando quiere. Y no, tiene que ser desde antes, Jennifer, desde antes. Uh-huh. Vaya, entonces, la Norma es que prácticamente la única que ha quedado que es de las meras, meras guerreras, la única. Entonces, ahora ella va a ser la encargada de demostrar que si ella puede, ustedes también pueden. Claro. Sí, chicas, si por ejemplo, de los hombres va. ¿Quién ha quedado guerrero ahorita? El diablo, ¿cómo cree? Bueno, ajá, vaya a poner el ejemplo de Sugar. Miren cómo tiene esa panza, miren cómo está de aguado, miren cómo está del cuerpo. Pero este bicho cuando toca hacer estas cosas físicas, aunque parece que no, hombre, no lo va a lograr porque está gordo, es el que más le mete. No, obviamente le ayudará muchísimo. Pero él sí le mete esfuerzo, le mete ganas, capricho y todo. Y a veces calladito, o sea, él no es de los que va a andar quejando. No, hombre, que aquel no hace esto, que aquel no lo quiere hacer. Él callado, él hace lo de él y ya. Entonces. Mire, y con respecto a la alimentación, la van a cambiar también, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación? Así que, como dijimos la vez pasada. Siempre era vegano, Julio. No, es lo que hay aquí. Es vegano ahora, Julio. Es que, mira... Vaya, los que de verdad ahorita están, que necesitan rebajar, sos yo primero, me voy a poner yo para que no diga nada, la Nayeli, Sugar, Pei también está pasadito de libra, la Carmen no se diga, la Camila necesita perder una librita, la Casey, la Andrea unas libritas menos y también la Jennifer un par de libras más todavía para que tengan más. Ah, también Henry se ha engordado. Entonces... Incluye todos y...
en el canal, no se come otra cosa más que solo vegetales. Pero ¿de qué le sirve él si el día lunes ahí va para allá a comer un montón de alitas? Ustedes piden cambio de alimentación, pero por ejemplo el día que vieron pupusas aquí, ¿cuántas pupusas más te comiste? ¿Volvió unas 8? Como 20, creo yo. Si vos querés poner de tu parte, porque si querés bajar, aunque te estén ofreciendo el montón de pupusas, no te las vas a comer, porque vos sabés lo que querés. Entonces, eso es lógico. Yo me acuerdo cuando yo recién vine aquí, yo venía bien gordo, cachetón, me fue el primer combate. Ahí está flaco. Todavía está gordo. No, está más gordo todavía. Entonces yo le metí al gimnasio eso, yo hacía déficit calórico, comía cosas que no tuvieran mucha caloría. Yo así bajé como 14, 15 libras bajé yo. Yo voy bajando 5 horitas. Es cierto, vi que vale. En el primer combate cuando vino Henry, yo pensé que ese reto ahí no lo iba a hacer. Lo logró. Ajá. Vaya, entonces, chicas. Digo chicas porque la mayoría de los hombres son los mismos del año pasado. El único diferente es Paterna, pero sabemos que va a rendir porque ¿ah? Ah, no, sí, mamá, sí, no. Vaya, y luego vamos, bichas, a lo que dijo la Heidi al principio, de que ella se mete en la mente de que no voy a hacer bien porque después nos toca trabajar, porque después nos toca esto, después nos toca lo otro. La mayoría de gente que va al gimnasio, la mayoría, no en el caso de ella cuando dice solo eso hacía, pero la mayoría de gente que va al gimnasio, que corre en las mañanas, ellos también trabajan en su vida diaria. Y lo que hacen ellos es meterse lo contrario. Esto me va a dar energía para lo que viene del día. No que voy a huevonear aquí porque después no... Exacto. O que se metan en la mente, yo igual que ella voy a eso. Exacto. Exacto. Sugar es uno de los que se mete eso en la cabeza. Cuando yo digo, va a haber trabajo. ¿Qué pasó cuando fuimos a nosotros a México y que ustedes venían a hacer ejercicio? No porque voy a trabajar todo el día, no voy a aguantar. No venía a hacer ejercicio, Sugar. Dios guarde, chuba. Es la mentalidad, él se mete, no voy a rendir igual, pero es mentira, porque prácticamente el trabajo que hace aquí es más que todo es bajo el sol, no es que sea desgaste así físico. Entonces, el otro que piensa de esa manera, y yo creo que está equivocado para mí, es Choco, porque él se pone, no hombre, me voy a matar allá, después voy a venirme a matar aquí, ¿qué es eso? Entonces yo diría lo contrario, entre más esforces tu cuerpo, entre más lo esforces, más resistencia vas a desarrollar. Luego él es de los que se queja de que allá no hay peso suficiente, que él necesita más y que no sé qué. Entonces pues que le meta más, que le ponga todas las libras que hay allá. Y esa, dos llantas amarra. Y se viene a hacer el rizo acá. Entonces... Si ustedes escuchan comentarios como el de Choco o como de cualquiera que diga, no, menos sea bruta, te vas a matar aquí en la mañana, luego vas al entrenamiento allá, después todo el día vas a terminar acabado, tu cuerpo se va a ir adaptando a esos requerimientos, después esto lo vas a sentir como que nada, como dice la norma. Ella nunca anda huevoneando, ustedes van a ver que está haciendo ejercicio, y si corre, corre, si hace el levantamiento de peso, y después aquí viene y rinde también como tiene que ser. Y después vamos al trabajo y también rinden el trabajo. Entonces, eso es, depende de qué tengas en la cabeza. Exactamente. Así que, chicas, vamos a comenzar suave. Un pequeño calentamiento. No, pues los hombres ya conocemos los que... Lidiar con una mujer. Vaya, de los hombres ya saben, pero aquí está Henry. Henry, ahora creo que cuando hay entrenamiento te vamos a cambiar el horario. En la mañana va a estar aquí, en la tarde te vas a ir a editar. Vaya. De eso sí nunca me he quejado, que no lo puedo hacer es diferente, pero de que podemos, Henry. Siempre lo hago. Tortuga ya va como cuatro. No puedo. Decíselo a él, por favor, para que te. No tenés que decir no puedo, pasmado. Ajá, eso que dijo la Angie. Tortuga también va a estar para el combate. Sí, Tortuga. Va, chivo, va a ser 4K. Ah, lo que quiero contar, ¿cuántas chicas tenemos ahora que están todas, verdad? No falta nadie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay. ¿Tiene que meterle también? ¿Cuál? Aquella, la que le dije, la pijuí. Sí, pero es que ella siempre viene, pero no se puede contar con ella porque no se sabe. No se sabe todavía. Ah, ahora, si ustedes fijan, tenemos una piscina nueva. Eso quiere decir que le vamos a meter natación también. No, y
Sí, llevan dos retos, el de la bandera y el otro que el de ir a traer la pañoleta allá. Sí. Son dos retos de agua. Sí, pero ahora va a ser otro más allá en aquella piscina larga. Entonces. ¿Cuál? ¿Natación? Sí, natación. Yo también. Quiero superar esos 30 segundos. Tírame clavado porque no puedo. Y de los remos también se va a meter. No sé, ya eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero bien, lo que quiero decir es de que hay que meterle y si vamos a tener que traer a otra chica para hacer 12, la vamos a traer también. Traemos, para que sean 6 y 6 y que se entrenen. Ah, la de la Unión tal vez. La de la Unión tal vez. Vaya. Y hombres, ¿tenemos cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y 11 con qué? 11 con el diablo. Falta uno. Ahí está el impuesto. Niño guapo. Ya vaya. Me dijo que solo para el combate puedes venir. No hay problema. ¿Quién? No quiso. No. Ajá, entonces con Miguel los 11 va y Tortuga 12. Estamos bien. Está bien, Tortuga, porque tú vas a entrenar desde ya. Estamos bien, 12 hombres, 12 mujeres, 6 contra 6. Y si se suman los suscriptores que siempre vienen, pues entonces hacemos un equipo de 20 versus 20, como sea. Claro, siempre, hija, siempre. ¿Cómo? También, así como digamos que los que quieran participar pueden venir. ¿Tu mamá puede venir? Ah, venir a entrenar unas semanas. Sí, claro, si quieren venir a entrenar todo el mes, también pueden venir a entrenar todo el mes. Vaya, entonces, de los hombres, vamos a requerir que le metan un poco más. Henry, Julio, Felipe, Choco, el sapo le mete, ya a la hora de la hora le mete y no se anda quejando tanto. Vale, Lipe, porque esto no es cualquier cosa también. Vaya, Lipe. No, mejor pero está lo cambiamos bueno. Por alguien. Nayeli, no me estás retando. Bye. Vaya, vamos a comenzar. Felipe versus la Nayeli. Bye.